Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Les voy a pedir que me esperen un segundito porque el titular me mandó el listado para que tome asistencia y estoy intentando imprimirlo. Ah, bueno. Denme unos minutitos. Ahí sale el primer listado. Y ya silencio la impresora y podemos trabajar. ¿Hay alguien de la comisión 1? ¿Nadie de la comisión 1? Sí, profe, no. No. Sí, decime tu apellido. San Pedro Lucía. No estás en la comisión 1. ¿San Pedro? Sí. Ah, no sé. Ah, no, perdón, en la 3, perdón, me confundí yo. Porque tenía que ir a la tarde, pero no llego. Bueno, ahí vamos. Comisión 1, nadie entonces, ¿no? Comisión 2. Que sería esta, la nuestra. ¿Quién está de la comisión 2? Yo. Denisuk. Apellido. Denisuk Vanessa. Bien. O Pires. Pires Aguilín. ¿Quién más? ¿López? López Antonella. Comisión 2. Noelia Evans, comisión 2. Bien. Tami Carolina. ¿Apellido Evans? Evans, sí, Noelia. Bien. ¿Quién más? Tami Carolina. ¿Alguien más? Gualtieri Matías. Gualtieri. ¿Sí? ¿Quién más? La toma, Rosana. ¿Alguien más de la 2? Porcheli Sofía. No entendí bien el apellido. Acá. Torcheli, Sofía. Raba María Luciana. ¿Perdón? Raba María Luciana. No estás en la 2, Luciana. Corresponde a la comisión 4, ¿verdad? Raba, estás en... Estás en la 4. Ah, Raba, perdón. Raba, comisión 1. ¿Alguien más de comisión 2? Sí, la 1, ¿no? Sí, no. Zampini. Zampini. Tampoco Zampini está en comisión 2. Profe, yo sí, Martino, Micaela.
Sepan las comisiones, porque si cuando rindamos presencial, los van a poner. Los vamos a dividir por comisión. No, Martino, tampoco estás en la comisión. Profe, yo no sé si a mí me escuchó Pires de la 2. Pires Aileen. Aileen, bien, presente. Y si gracias. No estoy en la comisión, ¿qué tengo que hacer? Porque a mí, yo no me pude inscribir en la 2 en su momento. Y la única que estaba habilitada para inscribir era la 4, yo me inscribí en la 4 y después los chicos de centro me hicieron el cambio y me mandaron la constancia. Zampini, Lorena, Analia. Sí. Acta de cursada, dice. Debes estar aparte porque vos sos virtual, ¿o no? Sí. Presente. Yo, Marta. ¿Qué significa eso? Después lo hablamos, Noelia, sí, Noelia, no, perdón, Lorena, sí podemos seguir, si no nos vamos a demorar un montón. No te preocupes, estás en un acta, así que tu presente está. Bien. Yo, Marta, me anoté en la 2, pero soy virtual, así que no sé dónde estoy. A ver, Maita. No, no estás en la 2. Entonces debo estar como Karina. Perdón. Maita, estás, sí, acá en la 2. Maita, Noelia, Giselle. Sí. ¿Alguien más? A mí me pero a mí me pasó Tami. Que... Tami, Carolina. Ya te puse presente. Ah, gracias. Profe, perdón. A mí me pasó que el sistema me dio de baja, pero tengo el comprobante de que estoy inscripta en la comisión 2. Ya le dije a los chicos del CED y ya lo están solucionando, pero digo, para tener el presente hoy, aunque sea... Martino, Micaela, te agrego a mano. Dale, gracias, 2. Profe. Sí, gracias. No estás. ¿Alguien más? Sí, Alfaro, creo que la 2. Alfaro. Sí, la primera de la comisión 2. Julieta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo estoy en la comisión 4, Uchi Agustina. UWCI. Agustina, muy bien. Perfecto, gracias. Yo estoy en la comisión 3, doctora. Silvia, no sé el apellido, que me sale en pantalla. Asencio. No llegué a ponerlo. Asencio, Silvia. Asencio, bien. ¿Quién más? Escuché. Yo, doctora, estoy en la comisión 3. Axel. Axel Paniagua. Ah, porque está Lucía también, Paniagua. Sí, pero ella creo que está en otra comisión. Sí, 5, comisión 5. Yo estoy en la 5, profe. Yo estoy en la 3. Bueno. Paniagua, Axel, presente, comisión 3. ¿Quién más? Franco, Natural, laborato de comisión 4. Yo estoy en la 5, profesora. Y Ana García te escribió al chat, sí, también está en la comisión 5. No tiene micrófono, lo escribió en el chat, Ana García. Bien. Enriquez también de la 5. López también de la 5. Buenas tardes. Miren, porque estoy perdida. No quería leer todos los nombres para no perder tiempo, pero me parece que es lo mejor. Bueno, Laborato Franco, comisión 5 presente. ¿Quién más me dijo la 5? Enriquez. ¿Enriquez? Sí, Enriquez. Ah, Enriquez, perdón. María Martina. ¿Quién más? Maturán López Sandra Gastón. De la 4. López Gastón. Sí. Espinosa también de la 4, doctora. Bien. Muñoz también de la 4, doctora. Bueno, Raba también, estoy en la 4. Bruna Ana Belén, sí, presente. Espinosa Joaquín, presente, de la 4. ¿Quién más de la 4? Dios Leonardo. Sandra. Maturán Sandra. ¿Tío? Sí. ¿Quién más? El Castelo, Maribel. Muñoz. Castelo. Del Castelo, Ana. Del Castelo, sí. Bien. ¿Alguien más?
Muñoz. Rodríguez, Mariana. Muñoz ya está. No, gracias. Rodríguez, Mariana. Mariana. Clara. Bien. Sí. ¿Qué más? Rodríguez, Micaela. Sí. Rodríguez, Micaela, no estás en la 4. ¿Sabes dónde estás? De la comisión 3. González Lía también de la 3. Lía Agustina. Bien, ¿qué más? Dana Arcega Antonella. Doctora. Maturán Sandra. Tengo en pantalla Antonella Nervi, ¿qué comisión? Sí, de la 2, doctora. ¿Por qué no me dijeron para llamarme a las comisiones? Ahora voy y vengo. Perdón, yo entré 7 minutos tarde. Es que perdemos un montón de tiempo, pero igual va a ser esta vez, porque el titular quiere saber cuántos vienen a la virtual. ¿Quién más? Perdón, yo estoy en la 3, pero se la pasó de largo. Sanet, con Z. Doctora, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo estoy en la comisión 4, pero los días que puedo voy y curso presencial. O sea, como que estoy haciendo laboral, entonces estoy haciendo intercambio, o sea, curso virtual, importa, pero cuando tengo la oportunidad voy presencial. Presencial, cuanto más pueden cursar presencial, mejor. El tema es yo saber en qué comisión están, así no pierdo tiempo. Por ejemplo, Sanet Magalí está en la comisión 6 anotada. Sí, en la 6 que me dijeron que era lo mismo que la 3, Agustina, bueno. Magalí. ¿Alguien más? Comisión 3. Ahora. ¿Quién? De las 5. Hablar ahora, hablo yo, la voz. Ileva Albarracín, comisión 5. Bien. ¿Quién más? Quintero Paola. El que habla me queda en pantalla, así que es re fácil. Si no se pisan. Quintero Paola, comisión 2, virtual. Echeverri, comisión 3. Nicolás. Bien, ¿qué más? ¿Listo? No sé si me escuchó el Chase en la comisión 4. Ya te anoté. Sí, perdón. Dana Artaza, creo que no. ¿Qué comisión? 3. Artaza y San Pedro también de la 3. Artaza en la 3 no está. San Pedro Lucía, sí. Doctora Moreno, ¿en qué comisión está? Moreno Sergio. Sí. Comisión 4. Bien. Campos, comisión 4. Segundo. Sí. Fran Sandra, señora, doctora. No escucho. Maturán Sandra. Comisión 4. Maturán Sandra, comisión 4. Perfecto, no te estás. No encuentro Artaza, Profesora Barridari, la comisión 4. Listo. ¿Nadie más? Profe, yo soy Zampini de la comisión 2 virtual también. Sí, yo te noté al comienzo, fuiste la una de las primeras. No sé si me escuchó, profe. Barilari, sí, está anotada. Gracias. Claver en la comisión 4. A ver. Sí, Miriam. Bien. ¿Listo? ¿Podemos avanzar? Doctora, sí. Morán Bryan, comisión 4. Perdón, doctora, que la interrumpo de nuevo. No entendí. ¿Yo puedo ir a darle presente, entonces, ahora presencial? ¿Vos vas a ir presencial ahora cuando salimos? Sí, ahora.
Sí, sí, no, es que me anoté nada más porque como estaban tomando asistencia quería ver cómo, si tenía que darla sí o sí virtual o puedo ir allá. No, no, eso lo manejan ustedes. Yo tengo que tomar asistencia para saber cuántos están en clase, ahora presentes y en la próxima. Obviamente no va a ser determinante para el examen porque falta una semana, tendríamos que haber tomado el primer día. Profe. Bueno, gracias, doctora. Hasta luego. Perdón, yo recién acabo de entrar. Porque me está vacunando. ¿Gallego qué comisión? Gallego, Magdalena, la comisión virtual, comisión 2. Listo. Bueno. ¿Listo? Vamos a arrancar. ¿Cómo van? Que les falta poco, una semana, ya van estudiando. Sí. Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Te escucho. Cuando planteamos excepciones en el Ejecutivo, ¿cualquier excepción tenemos que negar la deuda o solamente la de inhabilidad de pago? Solo la de inhabilidad de título. Ah, la de título, perdón. Excepción de inhabilidad de título. Solo es. Bien, perfecto. Era lo que creía. Está bien, pero justo me preguntaron y yo digo, ay, me entré la duda. Digo, no sé. No, no, no. Solo la de inhabilidad de título. Bueno, el tema que nos toca hoy no se ve la pantalla. ¿La pueden ver? No. No, se ve en blanco. No, todo en blanco. En blanco se ve. Qué bueno. La voy a buscar desde otro lado, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Perfecto. Bueno, el tema que nos toca hoy, los dos temas que nos tocan hoy, son dos pruebas dentro del proceso. Una de las pruebas que vamos a ver no está presente dentro del proceso ejecutivo. De todos modos, la tienen que saber y la tienen que saber trabajar porque en la segunda parte vamos a ver procesos de alimentos y además, bueno, Nunca está de más tener información sobre los distintos medios probatorios que tiene el código. Pero más que nada, esta prueba, la prueba testimonial, recién la van a utilizar cuando vean los procesos de familia. Porque ustedes saben muy bien que en el proceso ejecutivo la prueba no solo es excepcional y se limita exclusivamente a las excepciones, no hay prueba de la causa, del fondo, y la prueba que prevalece, la prueba más viable, es la prueba documental. En todo proceso ejecutivo tiene que haber un documento, si no, no tenemos título. La prueba informativa y la prueba pericial. ¿Sí? Pero bueno, de todos modos, tienen que saber y tienen que saber manejar muy bien lo que es la prueba pericial. No sé para dónde mirar, porque tengo la cámara para un lado, pero si miro la cámara... Bueno, ahí los voy a poner, a ver si ahí vamos mejor. Bien, bueno, la primera prueba que vamos a tratar hoy es la prueba testimonial. A ver si logro pasar. Esto me va a volver loca. Ahí está, no me permite pasar la diapositiva. Bueno, el testimonio siempre se trata de terceros que son ajenos al proceso. Estos terceros. Se trata de una prueba indirecta, personal e histórica. Es una de las primeras pruebas que se utilizó ya desde el derecho romano hasta la actualidad. Está regulada en el artículo 424 del Código Procesal y siguientes. Cuando yo hablo del Código Procesal, les voy a hablar del Código de Provincia. Cuando quiera hacer una distinción o quiera hablar del Código de Nación, expresamente se los voy a decir. El testigo tiene que ser una persona física. Y lo que nosotros le vamos a preguntar es sobre hechos
que llegaron a su conocimiento por los sentidos, ya sea por el oído o por la vista. Por eso, la prueba testimonial no está dentro del proceso ejecutivo, porque el testigo relata hechos. Y ustedes saben muy bien que en el proceso ejecutivo no hay hechos, sino derechos que están instrumentados en un título. Por eso, más que nada, es que no se utiliza este medio de prueba en los procesos ejecutivos. Bueno, dijimos que el testigo tiene que ser una persona física y ajena al proceso. Ahora bien, ¿a partir de qué edad uno puede ser testigo? Según el artículo 25 del Código Civil y Comercial, las personas mayores de edad son aquellas que cumplieron 18 años. Pero, para ser testigos, el artículo 424 del Código Procesal dice que toda persona de 14 años o mayor de 14 años puede ser testigo. ¿Qué pasa? No sé si algunos de ustedes recuerdan que en el Código Civil, el anterior, el Código de Vélez, había una distinción entre la capacidad de discernir hechos lícitos e ilícitos, y para los lícitos, el que mayor de 14 años podía realizar esos actos válidamente, y para los ilícitos, 16. Bueno, esto con el nuevo Código Civil y Comercial ya no está más esta distinción, pero lo que sí menciona el artículo 25, que es el que también cambió el tema de la mayoría de edad a los 18 años, es que el mayor de 13 años hasta los 18 es considerado adolescente y podría ser testigo válidamente en un proceso civil. Entonces, el juez, según el grado de madurez que tenga el testigo, valorará su incorporación o no, y una vez incorporado, valorará su declaración al tiempo de la sentencia. Entonces, a partir de los 13 años, más allá de que el Código Procesal habla de 14, a partir de los 13 años pueden ser llamados a prestar declaración testimonial en juicio. La diferencia que van a tener es que, como vamos a ver más adelante, el testigo debe declarar bajo promesa o juramento de decir verdad, bajo percibimiento de ser sancionado penalmente. El menor de 16 años es inimputable y si miente no va a poder ser penado penalmente. Entonces, esa es la única diferencia que ustedes tienen que saber. Pero a partir de los 13 años puede ser testigo. Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. ¿A partir de los 13 sería jurisprudencialmente? Porque el código establece... No es jurisprudencialmente porque tenemos el código de fondo, que es el civil y comercial, que permite, primero que habla de toda una capacidad progresiva, de la capacidad progresiva de las personas, no encasilla en que a determinada edad ya es capaz para determinados actos como sí hacía el código anterior. Bárbaro. De menores de edad, de 18 para abajo son menores de edad. Dentro de los menores de edad, habla específicamente de adolescentes de 13 años en adelante. Estos adolescentes podrían ser testigos, más allá de que el Código Procesal habla de 14 años. Hay una diferencia mínima de un año, y es el código de fondo el que estaría habilitando la posibilidad de que esta persona de 13 años pueda declarar en juicio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bárbaro, sí, gracias. Seguimos. Testigos excluidos. Bueno, el Código Procesal en el artículo 425 habla expresamente de que no pueden ser ofrecidos como testigos ni los consanguíneos ni afines de las partes en línea directa. En línea directa. Excluye al cónyuge aun cuando hubiese estado separado de hecho. Lo excluye, no pueden ser testigos, dice. No dice los voy a recibir y después los valoro. Dice, no, directamente no pueden ser testigos. ¿Salvo para qué? Salvo si se trata de reconocimiento de firma. Es decir, si yo lo tengo que citar a que reconozca la firma, sí podría venir. Pero no lo podría hacer declarar como testigo contra este familiar directo que es parte en el juicio. Ahora bien, el Código Civil y Comercial, el Código de Fondo, en el artículo 711, expresamente dice que los parientes y allegados pueden ser ofrecidos como testigos. ¿Pero en qué tipo de procesos? Solo en los procesos de familia.
Y tiene su fundamento. Cuando la cuestión es de familia, quienes tienen mayor conocimiento de la causa que se ventila va a ser un familiar o un allegado directo, y no personas ajenas a las partes, ¿sí? Por lo tanto, más allá de lo que habla el 425, que habla de testigos excluidos y excluye directamente a los familiares, si estamos frente a un proceso de familia, que lo vamos a ver en la segunda parte, sí pueden ser testigos. Eso sí, después el juez, en base a la declaración que presten, le dará un valor a esa declaración y podrá ver si ese testigo pudo ser objetivo o tuvo un grado de subjetividad en cuanto a la declaración que prestó. Pero lo va a valorar el juez recién al tiempo de la sentencia. Bien, eso que les quede bien en claro, la diferencia entre el Código Procesal y el Código Civil y Comercial, y según si estamos frente a un proceso de familia o alguno de los procesos ordinarios de conocimiento que ustedes estuvieron trabajando el cuatrimestre pasado en la práctica 1. Bien. La parte del momento que ofrece el testigo tiene que individualizarlo. No solamente el nombre. Tiene que decir el nombre, la dirección, para poder citarlo en su caso, profesión y documento. ¿Eso para qué? Para que la contraria pueda identificarlo también y saber si se va a oponer o si se trata de uno de los testigos excluidos o demás. Entonces, al momento de ofrecer la prueba testimonial, ustedes tienen que identificar al testigo. El número de testigos va a variar según nos encontremos frente a un proceso u otro. El artículo 428 del Código Procesal dice que si estamos frente a un proceso de conocimiento ordinario, son hasta 12 testigos, y si estamos en un sumario, van a ser hasta 5, con la posibilidad de tener 3 suplentes. Número limitado de testigos. No es para el proceso ejecutivo, se los repito y se los remarco, pero es un tema que está dentro del cronograma y que ustedes deben saber, la prueba testimonial. Pero les voy a remarcar durante toda la clase que ustedes no me pueden ofrecer una prueba testimonial en un proceso ejecutivo, porque no tiene nada que probar si ustedes oponen una excepción un testigo. Bien. Carga de la citación. Bueno. El artículo 432 dice que la parte es la que tiene que hacer concurrir al testigo al proceso, salvo que expresamente le pida al juzgado que lo cite el juzgado. Si no, es la parte la que debe hacerlo comparecer. Esa citación no tiene que ser sí o sí por cédula. Si ustedes ofrecen un testigo, ¿para qué le van a librar una cédula por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que va a ir al domicilio real, que quizás no lo encuentra? Ustedes directamente se pueden contactar con el testigo y hacerlo concurrir a la audiencia el día que se fije. Hoy, la mayoría de las audiencias son, la mayoría, nosotros por el momento en el juzgado seguimos tomando todas audiencias virtuales, por medio de una plataforma que se llama Microsoft Teams. ¿Cómo se cita el testigo y cómo se lo convoca a la audiencia? Enviándole una invitación a su mail privado. Entonces, si ustedes ofrecen un testigo y va a declarar por medio de la plataforma de Microsoft Teams, lo que van a hacer es denunciar el mail de ese testigo, y el juzgado les manda directamente la invitación al mail, y el testigo hace clic en día y hora fijado para la audiencia e ingresa a la audiencia que le va a tomar el juez y que va a ser videograbada. ¿Sí? En el caso de que sea presencial, o libran cédula o ustedes mismos los hacen concurrir. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque es uno de los supuestos de caducidad de la prueba. Es decir, que una prueba caduca significa que se pierde, que no se puede realizar. Y el 430 del Código Procesal tiene expresamente 3 supuestos donde se decreta la caducidad de la prueba. Es decir, la parte que lo solicitó pierde la posibilidad de producirla. Siempre tiene que ser a pedido de parte, es decir, la parte contraria tiene que solicitar la caducidad de la prueba. ¿Y cuándo se produce la caducidad de la prueba? Cuando el testigo no concurre a la primera audiencia que fija el juzgado, porque la parte que lo solicitó no activó la citación. Es decir, no lo notificó, y si no lo notificó tampoco lo trajo, porque puede ser que no lo haya notificado, pero que lo haga concurrir a la sede del juzgado de la misma manera. O que, encontrándose debidamente notificado en la primera audiencia,
doctora, no pida para la audiencia supletoria las medidas de compulsión. ¿Cuáles son? Que venga con el auxilio de la fuerza pública. Sí, ¿quién habló? Doctora, sí, una consulta. ¿Por qué la diferencia es así, es presencial o virtual el medio de notificación? ¿No sería igual si tiene que declarar virtual, mandarle la cédula? Sí, le mandás la cédula, pero igual, ¿qué le vas a poner en la cédula? En la cédula le pones la hora fijada para la audiencia, pero él, para ingresar sí o sí, tiene que entrar al mail. Entonces tiene que estar denunciado su mail. La cédula no es necesaria enviársela al testigo. Y la cédula tarda mucho en diligenciarse. ¿Por qué? Porque va a un domicilio real. No es un constituido que ustedes la dejan en la puerta. Entonces quizás va y no encuentra a nadie el oficial de justicia. Y vuelve sin diligenciar. Y hay que librar una nueva cédula, que se vuelve a confeccionar, que se controla, que va a la oficina, que en la oficina recién hay la diligencia. Tenemos otro tiempo más. Quizás se nos pasa la fecha de la audiencia intentando librar la cédula. Entonces vos podés notificar al testigo de la forma que vos quieras, como abogado. No necesitas librarle una cédula. Tenés que hacerlo concurrir a la audiencia. Como va a ser virtual, vos lo vas a llamar por teléfono, si es tu testigo, y le vas a decir, corroborá que te llegó a tu casilla de correo, porque esa queda constancia en la MEP del expediente, te llegó la invitación, tal día tenés que ingresar a ese link que te enviaron por correo. Y listo. ¿Se entiende? Yo les estoy explicando cómo es en la práctica. Si ustedes quieren librar cédula, librenla, pero la van a tener que librar el primer día que el juez les dijo para cuándo va a ser la audiencia. Y tienen que tratar de llegar a notificarlo. Porque si no lo notifican es lo mismo, vas a terminar notificándole vía telefónica. ¿Sí? Bueno, seguimos con el segundo supuesto de caducidad, es cuando la parte, si bien lo notificó a la primera audiencia, no concurrió a esa audiencia y no solicitó dentro de esos 5 días que la fuerza pública lo haga venir a la segunda fecha fijada. ¿Cómo se hace eso? Se le pide al juez que se le notifique a la policía y la policía va a buscar al testigo. Lo tiene todo el día dando vueltas hasta que lo trae a la hora fijada para la audiencia. Si eso no ocurre, es decir, si el abogado no pidió el auxilio de la fuerza pública para que venir a la audiencia supletoria y no viene a la supletoria, pierde la posibilidad de pedir una nueva audiencia para que este testigo declare. Y el otro supuesto, que no está dentro del 430, sino en el artículo 435, es cuando, si bien el testigo concurre a la audiencia, no concurre la parte y tampoco dejó ninguna pregunta para hacerle. No se confundan con el pliego de posiciones. Acá la declaración testimonial, el abogado puede válidamente hacer un interrogatorio escrito y presentarlo ante el juez o hacer las preguntas in voce en la audiencia. Pero para eso tiene que estar presente. Si el abogado no va a venir y la parte tampoco vino, por lo menos que deje el interrogatorio por escrito en la causa. Por escrito electrónico siempre, ¿no? Porque ustedes saben que ya no hay más papel. Profe. Si no ocurre nada de eso, también se decreta la caducidad de la prueba. Sí, ¿quién profe, quiere decretar? Yo. Una pregunta. La primera que dijo de caducidad es cuando el testigo no concurre porque yo no lo notifico. Claro, me perdí. Porque no lo notificaste. Sí. Ah, bárbaro. Sí. Por lo tanto, si vos tenés dudas de que ese testigo va a venir o no, siempre te conviene librar la cédula. Pero si no, lo haces concurrir vos al testigo. Bien. Una vez que el testigo comparece a la audiencia fijada por el juez, hay ciertas formalidades que se deben cumplir. Bueno, lo primero es que su declaración es bajo juramento de decir verdad. Y se le lee a todos los testigos el apercibimiento, que es el tipo penal dispuesto en el artículo 275 del Código Penal, que es, para el supuesto de falso testimonio, puede ser penado con prisión de 1 mes a 4 años. Lo que no pueden hacer los abogados, y que lo hacen muchas veces, y ahora en la audiencia virtual aún más, empiezan. Usted testigo recuerde que hizo la promesa de verdad. Usted testigo recuerde que puede ser sancionado por falso testimonio. Usted testigo recuerde que...
No, ya está. Se lo dice un empleado de juzgado, un funcionario o el mismo juez, que el abogado no lo puede usar como un medio de coerción para lograr o que el testigo se calle o que diga lo que el abogado quiere. Si el abogado considera que hubo un falso testimonio, lo podrá denunciar y el juez mandará los antecedentes a la justicia penal y será un fiscal el que investigue si hubo o no falso testimonio. Los abogados siempre amenazan en los juicios de daños y perjuicios, pero ninguno hace formalmente la denuncia. Luego se pasa a un interrogatorio preliminar, que debe estar presente en todas las declaraciones testimoniales. Por más que el abogado haga el interrogatorio un boche, desde el juzgado se debe sí o sí preguntar por las generales de la ley. Las generales de la ley están detalladas en el artículo 439. La primera es para que responda el testigo su nombre, su edad, su profesión y domicilio, para ver si coincide con los datos denunciados y si se trata o no de la misma persona. En base a esta primera pregunta, ahí el abogado de la contraria puede ver si se trata de, o no de uno de los testigos excluidos, porque quizás no teníamos todavía ningún dato al respecto. Después se le pregunta si es pariente de alguna de las partes, si tiene algún interés directo o indirecto en el pleito. Interés directo se refiere a si lo va a beneficiar directamente. La mayoría de los testigos vienen y dicen, sí, yo quiero que gane fulanito, porque es mi amigo y porque es lo justo, pero no, eso no es un interés, eso es un deseo que tiene, pero no es un interés directo en el proceso. Si es amigo o enemigo, si es dependiente, acreedor o deudor, empleado. Si encuadra en alguna de estas generales de la ley, es decir, si es amigo o enemigo, o si es empleado o acreedor o deudor, no significa que no pueda declarar, solo no pueden declarar los testigos excluidos. Ellos van a declarar, pero el juez los valorará al tiempo de la sentencia si esa declaración sirve o no para el resultado del pleito. ¿Sí? ¿Quedó claro? La distinción entre testigos excluidos y que encuadre dentro de las generales de la ley. Sí, doctora. Bien. Forma del examen. Bueno, el interrogatorio puede ser libre, es decir, se le puede preguntar cualquier cosa referida con el hecho en sí. Cada una de las preguntas no puede tener más de un hecho. No le puedo preguntar 10 cosas en uno, porque el testigo termina perdiéndose. Las preguntas tienen que ser claras y concretas. No pueden ser afirmativas ni que sugieran la respuesta. Por ejemplo, para que diga el testigo si sabe y le consta que el semáforo estaba en rojo. No. Esa formulación puede ser susceptible de una oposición por parte de la contraria, del mismo juez, donde diga, no, a ver, doctor, reformule la pregunta. Hágala en forma genérica, para que si sabe si el semáforo estaba funcionando, si sabe qué luz arrojaba el semáforo, pero no directamente encaminarlo para que responda por sí o por no, sino que tiene que ser amplio. Ahora, con la declaración frente al juez, porque hace un par de años las declaraciones testimoniales las tomaba un empleado del juzgado, ahora se toman en presencia del juez y del funcionario, el que pregunta en forma libre es el juez. Y después el abogado que lo propuso, si queda algo por preguntar, puede preguntar, y luego se le da la palabra al abogado de la contraria para que repregunte. Y ahí termina. No podemos ir y venir 70 veces en base a la pregunta que hace el abogado de la contraria. Ahí termina la declaración testimonial. Al final de la declaración, al igual que la primera pregunta, que era por las generales de la ley, la última es razón de sus dichos, o público y notorio, como se usaba en otra época. Es decir, el testigo tiene que saber, tiene que decirnos cómo sabe lo que nos dijo. Y ahí nos damos cuenta. Si es un testigo presencial, si es que no lo pudimos advertir del relato, o si él sabe porque se lo dijo o la actora, o se lo dijo el abogado antes de entrar, o se lo dijo un amigo de la actora. O, bueno, ¿cómo sabe y le consta todo eso que relató o que contó? Ahí terminaría el interrogatorio de los testigos. ¿Recuerdan la diferencia entre la prueba confesional? ¿Vieron prueba confesional ayer?
No. No, no la vimos. No. No, no, no debe estar en el programa. Acá debe estar esto más que nada por la segunda parte que es referida a los procesos de familia. En la prueba confesional, la parte es la que absuelve posesiones, puede mentir y se le pregunta para que jure como es cierto. Y el absolvente tiene que decir, ¿es cierto o no es cierto? Y después aclarar, nada más. Acá, en la prueba testimonial, se le pregunta si sabe y le consta y debe decir la verdad. Esas son las dos diferencias sustanciales entre ambas pruebas. Para que ustedes no se confundan, si tienen que hacer un interrogatorio al testigo, no le pongan para que jure como es cierto, sino si sabe y le consta. ¿Sí? ¿Quién quería hacer una pregunta? Sí, yo quería consultar. ¿El testigo puede explayarse un poco más, además de lo que se le pregunta puntualmente? Sí, lo ideal es que el testigo relate, cuente, que haga un cuento, y que no sea un telegrama, porque si es un telegrama terminan siendo preguntas que inducen la respuesta. Lo mejor es que el testigo, hay testigos que comienzan con la primera pregunta que les hace el doctor Casas, si tenemos un ratito, tengo para mostrarle una que tomamos hoy, empiezan a hablar y con la primera pregunta le dicen, bueno, a ver, cuénteme qué sabe del accidente de estas actuaciones. Y el testigo empieza a hablar, hablar y contó absolutamente todo, no necesitamos... No le tenemos que hacer ninguna pregunta, no en la de hoy, en la audiencia de hoy, en otras. O se hace una pregunta más y listo, terminó la declaración. Porque es lo que tiene que contar lo que él vio, lo que él percibió de determinado hecho. Por eso a veces se los deja relatar el suceso, también nos damos cuenta si están guionados o no, eso se nota también. Ahora, frente al juez, ya no vemos más tantos guiones de película. Antes, cuando las preguntas eran escritas, a veces el testigo empezaba a responder antes de que uno terminara de hacer la pregunta. Ahora creo que está un poquitito mejor. Bien. Rafa, perdón. Otro supuesto de caducidad no era cuando el testigo estaba domiciliado fuera del asiento del juzgado y que sí, cuando la parte que ofrecía los testigos, cuando acompañaba el interrogatorio, él no indicaba a las personas autorizadas para diligenciar el oficio o exhorto, también es un supuesto de caducidad. Es un supuesto de caducidad, pero del testigo fuera del radio. Claro. ¿Sí? Y ahí venimos, justo con eso. Ah, perdón. No hay problema. La diferencia que ustedes tienen cuando un testigo debe declarar fuera del radio del juzgado es que no solo al momento de ofrecerlo tienen que denunciar todos los datos, sino que ya tienen que presentar el interrogatorio. Ya tienen que presentar las preguntas que le van a hacer, más allá de que después se pueda ampliar ese interrogatorio. Pero entonces tienen un requisito más, al momento de ofrecerlo, denuncian todos los datos y además el interrogatorio. Y le piden al juez que se libre un oficio ley, ley 22.172, que va a ser al lugar del domicilio de ese testigo, para que el juez de su domicilio fije una fecha y hora para la audiencia, para que pueda declarar este testigo fuera del radio. ¿Por qué se ofrece el interrogatorio al mismo momento que se denuncian los datos? Es porque se le va a correr a un traslado a la contraria, para que en el término de 5 días pueda ofrecer también sus preguntas. Porque a veces los abogados o las partes no pueden viajar a donde está el testigo. Entonces ya dejan sentadas sus preguntas, y si no ponen ninguna persona autorizada para que presencie el interrogatorio, que puede ser un colega de esa localidad, si no lo quieren hacer porque les genera mucho gasto o porque no pueden rogar los gastos, dejan las preguntas y personal del juzgado va a hacer las preguntas de los letrados que no se encuentran domiciliados en el lugar donde el testigo va a prestar declaración. Bien. Pero fue una pregunta. El oficio también le va a decir a la parte que lo propuso, que tiene tantos días, 5 días más o menos desde que toma conocimiento de la fecha y hora fijada para la audiencia, para que lo denuncie en el expediente. Es decir, tiene que, una vez que el juez del domicilio donde está el testigo le fija el día y hora de la audiencia, el abogado tiene que venir y denunciarlo en la causa nuestra, para que la contraria esté atenta y pueda controlar la prueba. Bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, eso es lo que hablábamos hoy con Luciana. Si no denuncia, más allá de que
cuando la ofreció trajo el interrogatorio, que se le corre traslada a la contraria, que la contraria hizo sus preguntas y que el juez del domicilio del testigo fijó audiencia, si no lo denuncia en la causa principal el día y hora fijada para la audiencia, pierde la prueba. Es otro supuesto de caducidad. Así que hay que estar bien atentos con esto también. ¿Sí? ¿Duda, pregunta? Porque terminamos con la prueba testimonial genérica. Vamos sí, a pasar... yo quería preguntar el acápite de testimonial del reconocimiento. ¿Cómo sería? Ahí vamos. Ah, bueno. Pero si yo le quería hacer una pregunta... ¿Sí? Sobre el testigo fuera del radio del juzgado. En este caso que se están haciendo se toman las declaraciones de manera virtual, ¿se modifica en algo esto? Es elección de la parte. Si la parte en sí no habría ningún inconveniente de que la persona, nosotros hemos tomado declaraciones testimoniales de gente, es más, lo facilita, de gente que vive en Capital Federal. Se le manda la invitación al mail y directamente se conectan y es como si estuvieran presentes. Pero también nos pasó que una persona domiciliada fuera del radio era una persona muy mayor que no tenía forma de conectarse vía tecnológica. Al no estar el abogado en el mismo domicilio tampoco podía concurrir, porque a veces nosotros lo que permitimos es que el testigo vaya al estudio jurídico y declare online y todo video grabado en el estudio jurídico del letrado, cosa que nosotros en este caso tampoco lo podíamos hacer. Entonces tuvimos que librar el oficio ley de todas maneras. Hoy con la virtualidad no sabemos hasta cuándo, porque hay muchos profesionales y nosotros mismos, yo prefiero mucho más la presencialidad y no la virtualidad, en algún momento se va a terminar esto de las audiencias virtuales, creo yo, espero, y vamos a volver a los oficios ley, eso seguro. Pero bueno, por el momento es cierto que válidamente se podría evitar el oficio con esta declaración por medio de Microsoft Teams. Bien, testimonial de reconocimiento. No hay una regulación expresa en el código. Ustedes cuando ven del 724 y siguiente, que trata toda la prueba testimonial, no dice testimonial de reconocimiento. Pero bueno, es aceptada por distintos artículos. Primero por el 376 que habla de medios de prueba no previstos en el código, dándole la posibilidad al juez que utilice otros medios que no son los que están pasados. El 388, que habla de cuando se tenga que citar a reconocer un documento a terceros. Entonces la doctrina y la jurisprudencia lo acepta ampliamente al testigo de reconocimiento, que es aquella persona ajena al proceso al que citamos para exhibirle una documentación y él se limita a reconocer o desconocer la misma. Punto. Ahí terminó. A este testigo también le vamos a hacer las preguntas que habíamos dicho por las generales. Primero la promesa de decir verdad, las generales de la ley, y después le podemos hacer la razón de sus dichos válidamente. Pero la única pregunta que le podemos hacer es exhibirle el documento para que lo reconozca o lo desconozca. Nada más. No podemos aprovechar, y si no lo ofrecimos como testigo del juicio, no podemos empezar a preguntarle por otras cuestiones ajenas. Esta testimonial de reconocimiento sí está en el proceso ejecutivo. Este testigo sí se utiliza en el proceso ejecutivo. ¿Recuerdan ustedes alguno de los títulos que hemos visto o cuando vieron alguna excepción en qué momento podría aparecer este testigo de reconocimiento? ¿En qué supuesto puede la aparecer? Ejecución de alquileres. ¿Ejecución de alquileres? ¿Pero cuándo? Cuando por ejemplo, cuando pedís una información sumaria. Es decir, cuando el tema de los recibos. El tema de la secretaria. De a la empleada de la inmobiliaria o al martillero para que me reconozca decir que ese contrato fue celebrado o ella estuvo en presencia de cuando se le dieron los recibos o recibió los recibos de pago de los alquileres. Silvia, que el contrato fue celebrado, no, porque para que el contrato fue celebrado, solo citamos a reconocer al deudor. Sí, sí. Si el deudor reconoce la firma, el contrato, entonces serían los recibos. Si los, sí, los recibos fueron confeccionados por terceros, yo puedo citar como testigo de reconocimiento a ese tercero para que me diga si ese recibo claro, en ese. Si es su firma.
Sí, en ese caso decía. Que yo pueda vincular ese recibo. En algún momento del contrato tengo que mencionar la inmobiliaria. Porque si no, más allá de que me reconozca ese recibo, si mi contrato no tiene ningún detalle de la inmobiliaria y yo le tenía que pagar al locador, ¿quién es este? ¿Le pagué a un tercero? ¿Pagué mal? Sí, tiene que estar lo mismo que en la empleada de la administración. Tiene que haber una vinculación dentro del contrato que me permite inferir que estoy llamando a este tercero a reconocer ese recibo. Sí, ¿alguien quería decir algo? El último detalle respecto de la testimonial de reconocimiento, que lo utilizaríamos cuando ponemos una excepción de pago, pago parcial o pago total, tenemos que decir los datos de esta persona cuando la ofrecemos en el mismo momento que ponemos excepción. Ojo, recuerden que en el proceso ejecutivo, cuando ponemos excepciones, debemos ofrecer toda la prueba que queremos hacer valer. No tenemos otro momento. Si yo pongo excepciones y después en otro escrito aparte quiero ofrecer prueba, el juez me va a decir, precluyó su oportunidad. Usted debía ofrecer la prueba de su excepción en el mismo escrito que la opuso. Entonces, yo voy a la excepción de pago, ofrezco prueba testimonial de reconocimiento, digo quién tiene que venir, sus datos personales y qué tiene que reconocer. Entonces, cuando le llega, vamos a suponer que le liberamos cédula al testigo, es el mismo supuesto que el anterior, le pueden liberar cédula, lo pueden hacer ustedes comparecer. Doctora. Y le libro la cédula, le digo qué día y hora tiene que venir y qué documento es el que debe reconocer. Ya le tengo que avisar qué es lo que le voy a exhibir. Sí, Carolina. Sí, una consulta. Acá en este caso, cuando se ofrece la testimonial por pago parcial o total, ahí siempre se va a citar al ejecutante, sería, ¿no? ¿No hay opción que sea un tercero? ¿O puede ser que sea...? ¿De pago? Si a vos claro, te recibo... Porque no sé si escuché mal. Entendí que, que cuando es una excepción de pago total o parcial, había que ofrecer la testimonial de reconocimiento. No sé si entendí bien. No, no, no. En el supuesto que estuvimos mencionando, que sea un contrato de locación... o un mutuo donde dentro del contrato hayan puesto una tercera persona para cobrar. Porque si vos oponés una excepción de pago contra un banco, vos lo que vas a tener quizás son constancias de depósito o de transferencia. No vas a tener un recibo firmado por un tercero. Vos vas a ofrecer testimonial de reconocimiento siempre y cuando el pago lo hayas hecho a un tercero, que surja del contrato, que vos le podías pagar. Porque te repito, si vos tenés un contrato de locación donde dice que vos le tenías que pagar al locador Juan Pérez, pero traes un recibo que le pagaste a María Fernández, si María Fernández no está mencionada en el contrato, vos pagaste mal. Y el juez ni siquiera te va a abrir a prueba, porque va a poder resolver con las constancias de actos. Ese recibo no está firmado por el acreedor, está firmado por un tercero que no figura en el contrato, que no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Por eso hablamos del supuesto de los alquileres cuando al que se le paga es al de la inmobiliaria, o puede ser también en un cobro de expensas, en vez de que el recibo lo dé el administrador, sino una empleada administrativa del consorcio, puede ser que te hayas pedido el recibo. Entonces, en esos supuestos vos llamás a un tercero para avalar tu prueba. ¿Sí? Profesor, una pregunta. En el caso del contrato... ¿Luciana? Sí. En el caso de que el contrato diga que el pago puede ser hecho en la inmobiliaria tal, en tal domicilio, pero no especifique el empleado de la inmobiliaria que está autorizado específicamente a recibir el pago. En ese caso... Yo voy a citar como testimonio de reconocimiento a quien yo efectivamente le hice el pago, pero ¿cómo demuestro que esa persona tiene una relación laboral con la inmobiliaria? ¿Qué otra prueba podés librar? Informativa. Informativa, exacto. Sí. Informativa. A la inmobiliaria, que también es un tercero y tiene registro. AFIP, si ese empleado está registrado como empleado de la inmobiliaria.
Bien, entonces conjuntamente tengo que... Claro. Y vos decís, bueno, pero la inmobiliaria quizás está con el ejecutante y me dice que no es empleada. Bueno, pero si vos ves que la inmobiliaria en ese informe te mintió, vos podés impugnar la prueba informativa. ¿Ven cómo va llevando todo a... Y está muy bien tu observación. No solamente en ese caso vos necesitarías el testigo de reconocimiento, sino además ofrecerías la prueba informativa primero para que el juez pueda verificar que esa persona trabaja en la inmobiliaria a la que hace referencia el contrato. Y después, en cuanto a el contrato, el recibo en sí, en cuanto a la firma en sí. Recuerden que el testigo es bajo promesa o juramento de decir verdad. Si miente, puede ser sancionado. ¿Y en ese caso la prueba informativa iría en subsidio? No es en subsidio. No. Ah. La librás. Vos, cuando pones excepciones, pones toda la prueba. El subsidio, nada. Porque vos estás bárbaro. ¿Sí? Bien. Bueno, pasamos ahora sí a una de las pruebas esenciales dentro de los procesos ejecutivos, que es la prueba pericial. La prueba pericial es el medio de prueba por el cual personas ajenas a las partes que poseen conocimientos especiales, conocimientos técnicos de alguna ciencia, arte, profesión o industria, le arriman elementos de convicción al juez de los cuales el juez no tiene por qué conocer. Son conocimientos especiales que el juez no está obligado a tener y que estas son las personas idóneas para aclararle dudas al juez respecto de determinadas cuestiones de la causa. Se encuentra regulado en el artículo 457 del Código Procesal y también hay un acuerdo que ustedes no leen nunca, pero es para tenerlo en cuenta. Es larguísimo el acuerdo porque hay una lista de todas las especialidades, que es el 2728 del año 96, está al final del Código Procesal, donde están todas las acordadas, que es el reglamento para la confección de las listas de estos profesionales. ¿Cualquier profesional puede ser perito? No. Tiene que tener un curso para ser perito. Tiene que anotarse en una lista. La lista la lleva el organismo de contralor que se encuentra en la Cámara de Apelaciones. Y hay muchas especialidades que están en este acuerdo, pero que no hay inscriptos en la lista. Nosotros estuvimos como 3 años en Mar del Plata sin tener médicos traumatólogos. Habían renunciado todos. Los médicos traumatólogos no querían ser peritos, ¿por qué? Porque las partes y los abogados arreglan y el perito no le pagan más. Se le daba un anticipo para gastos al perito que vamos a mencionar de 100 pesos, cuando ni siquiera le convenía ni reservar el consultorio para atender a esa persona, pero con 100 pesos no cubría el alquiler de ese turno. Entonces empezaron a bajar y tuvimos que... Unos jueces tuvieron que ir a recorrer las clínicas a ver si algún perito quería incorporarse, si se admitió la incorporación sin el curso, hoy por hoy ya no, los que están tienen que tener sí o sí el curso. Entonces este acuerdo son todos los recaudos que deben cumplir los profesionales para ingresar a esta lista de peritos, que son peritos oficiales, son peritos que van a ser sorteados en la causa. Personas ajenas con conocimientos especiales y son auxiliares del juez, es decir, no representan a ninguna de las partes. Es un colaborador del juez para conocimientos que el juez no posee. Para eso están los peritos. Bueno, el procedimiento de designación, y esto es algo que para ustedes quizás es una pavada, pero para nosotros es muy importante, el perito no se sortea, se desinsacula. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a ofrecer la prueba pericial cualquiera en la que se trate, ustedes le van a decir al señor juez, por ejemplo, inhabilidad de título, hacen toda la explicación de por qué es procedente la excepción de inhabilidad de título, ofrecen prueba pericial contable. Pero no ponen prueba pericial contable en los puntos de pericia. Ustedes le tienen que decir al juez que solicitan la desinsaculación de un perito, en este caso contable, puede ser calígrafo, informático, el perito que ustedes consideren, la desinsaculación de un perito a los fines de que proceda a evacuar los siguientes puntos de pericia. Si ustedes en el examen no le piden, hacen unos puntos de pericia divinos, el título ofrece prueba pericial, es hermoso,
La excepción es hermosa, pero no le dicen al juez que tiene que ordenar la desinsaculación. ¿Está mal? Porque ustedes le dicen, perito contador, que me responda a todos estos puntos de pericia, pero si no le pido al juez que lo desinsacule, nadie me lo va a poder responder. Así que no se olviden, lo primero que tienen que pedir es la desinsaculación. ¿Por qué se dice desinsaculación y no sorteo? Porque el organismo de contralor lo va a sacar de una lista y hasta tanto no pasen todos los que están abajo, no vuelve a incorporar ese perito en la lista para un nuevo sorteo. Perdón, para una nueva desinsaculación. Si fuera sorteo es aleatorio y puede salir 10 veces el mismo día el mismo perito. Como es una desinsaculación, sale el perito desinsaculado, hasta tanto no pasen todos los demás que están en la fila, él no vuelve a ser incorporado a ninguna designación. ¿Se entendió? Sí, perdón, doctora, una pregunta. Recuerden pedir la desinsaculación, no me voy a cansar de decir. Sí, ¿quién quiere hacer una pregunta? Yo. Quería saber cómo se formula en el escrito el pedido de desinsaculación. ¿Luciana son o quién? Porque no, me Sandra. Dicen todos, pero no los veo. Sandra. Bueno, como te dije, pedido en el escrito. Ofrece prueba de la excepción, vamos a suponer de inhabilidad de título, prueba pericial, contable, si es que vas a ofrecer la contable, dos puntos. Solicito, señor juez, que se proceda a desinsacular de la lista un perito contador a los fines de que, si es perito contador, ahora vamos a ver, porque lo vamos a ver específicamente, teniendo a la vista los libros del ejecutante, responde a los siguientes puntos de pericia. Dos puntos. Y ahí empezamos. Punto uno, dos, tres. Todo lo que queremos que el perito nos conteste. Es decir, lo primero que vos tenés que poner es el título, pericia contable, pericia caligráfica, lo que sea. Solicito, señor juez, que desinsacule de la lista un perito y la especialidad que vos quieras. Ese es lo primero que vos le tenés que pedir al juez. Y después le vas a decir los puntos de pericia. ¿Sí? Perfecto, gracias, doctora. Todo es al tiempo de oponer la excepción que vos estás interponiendo. No hay otro momento que no sea el de la excepción. Profe, una pregunta. Vamos a ver cuándo es el momento. Entonces, perfecto, gracias. Le decís al juez que te desinsacule el perito y haces el detalle de los puntos de pericia. ¿Qué pasa? De esa, para el caso de que el juez considere procedente la apertura previa de excepción, bueno, previo a eso va a correr un traslado al ejecutado de la excepción, ustedes recuerdan, presentada por el ejecutado, se corre un traslado al ejecutante. Correr un traslado por el término de 5 días. Ahí el ejecutante puede ofrecer prueba de la excepción, porque ese es su momento de ofrecer prueba, puede ofrecer puntos de pericia a esta prueba pericial que el ejecutado propone, puede agregar nuevos puntos de pericia, puede oponerse a la producción de la prueba y el juez va a resolver, puede manifestar desinterés. ¿Qué significa? ¿Por qué ese desinterés? Dice, bueno, no me interesa la producción de la prueba. No me opongo que haga la prueba, pero no me interesa. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para desligarse de las costas. Para desligarse de las costas. Pero él, por más que manifieste su desinterés, para desligarse de las costas, el juez no tiene que haber utilizado la pericia para el dictado de la sentencia. Entonces, muchos abogados manifiestan desinterés para después no tener que hacerse cargo de las costas, y terminan haciéndose cargo de las costas igual, porque la pericia fue determinante para que el juez pueda resolver. Entonces, ¿cuándo sirve este desinterés? Cuando a mí no me interesa la prueba, y además el juez tampoco la utilizó para el dictado de la sentencia. ¿Sí? Bueno, puede proponer puntos de pericia y oponerse a algún punto. Es decir, no me opongo a la realización de la prueba, pero me opongo a que el perito conteste este punto de pericia. ¿Por qué? Porque no es de su especialidad, porque no tiene nada que ver con el derecho que acá yo pretendo que se haga valer, recuerden que no hay hechos, o porque está
preguntándole sobre la causa de la obligación y eso excede en un proceso ejecutivo. Entonces, estas son todas las conductas que puede asumir la contraria ante el ofrecimiento de prueba por parte del deudor ejecutado. Todo esto el juez lo va a resolver antes de ordenar la producción de la prueba, cosa que el perito, una vez que acepte el cargo, pueda decir, si bien yo tenía 10 puntos de pericia, el juez hizo lugar a estas oposiciones, respondo 5. O tengo 10 puntos pregunta. De deudor más 10 del acreedor. Sí, ¿quién pregunta? Yo, una pregunta. Sí. Acá dijo que yo me podría poner algún punto de pericia si se le está preguntando al perito sobre la causa de la obligación. En aquellos supuestos donde no vayamos a discutir la causa de la obligación. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si yo tengo un pagaré y no advierto una relación de consumo, por lo tanto queda ahí, y está preguntándole al perito que investigue sobre la causa de ese pagaré, ahí yo podría oponerme y el juez me puede hacer lugar a esa oposición. Perfecto. Pero otro supuesto, por ejemplo, si yo tengo un saldo deudor de cuenta corriente bancaria y lo que quiero acreditar con la pericial contable que me incorporaron los resúmenes de tarjeta de crédito, ese saldo deudor, no le puedo decir, ay no, que el perito no conteste eso, porque en sí es lo que yo quiero demostrar. Eso es exactamente lo que iba a preguntar, en ese caso de que yo quiera demostrar eso. Exacto, porque está prohibido por la ley de orden público. Entonces ustedes tienen que ver, como en todos los títulos ejecutivos, en cuáles nos dejaría la posibilidad de discutir la causa de la obligación y en cuáles no. ¿Sí? Profe, ¿sí? Profe, una pregunta. Cuando usted dijo que, por ejemplo, se puede manifestar que no es de su interés la prueba, entonces ir a que la produzca igual, pero igual es ir para no pagar las costas. En el caso de que el juez, si cuando esa prueba decir no fue determinante para que el juez dicte sentencia. Claro, si el juez no la toma en cuenta al momento de la sentencia, ese desinterés surtió de efectos. Ah, bárbaro, y si la toma no, tiene que decir, tiene que acarrear. Tiene que pagar igual, exacto. Ah, bárbaro. Sí. Doctora, gracias. Yo tengo una duda también en relación a eso. O sea, que la prueba se produce, pero el abogado puede decir desisto después de esa prueba, ¿sería? No. Desistimiento es distinto a desinterés. Vos podés desistir, es decir, decirle al juez que no se realice una prueba antes de que la prueba se haga. Porque una vez que la prueba se incorporó al proceso, es del proceso, no es más de las partes. Vos no podés desistir de una prueba que ya se produjo. Es decir, una vez que el perito presentó el dictamen, después no puede decir, ah, no, desisto. O también tampoco podrías decir, ah, no, no me interesa. Ninguna de las dos cosas, ya se presentó al proceso. Acá el desinterés lo manifiesta la contraparte, el que no ofreció prueba. Dice, a mí realmente esta prueba no me interesa que se haga. Le aviso al juez. Si el juez hace lugar a la prueba se produce, y en base a esa prueba me condenan, voy a tener que pagar con las costas, por más que yo dije que esa prueba no me interesaba. En cambio, si yo, cuando me corre el traslado de la excepción y de la prueba ofrecida por la contraria, yo manifiesto el desinterés y el juez no utilice esa prueba al tiempo de la sentencia, por más que yo sea condenada en costas, no le voy a pagar a ese perito, porque yo manifesté el desinterés y su trabajo no fue relevante para el dictado de la sentencia. Le va a tener que pagar la parte que lo presenta. ¿Sí? Bien, ahí entendí, ahí me quedó claro. Bueno, seguimos. Aceptación del cargo. El código habla que la aceptación del cargo del perito debe ser personal y frente al secretario. Con la pandemia hemos admitido y habilitado la aceptación del cargo en forma virtual. Lo acepta mediante un escrito electrónico y lo tenemos por aceptar. ¿Es necesario que el perito venga con abogado? No, no necesita patrocinio letrado. Por eso tienen que hacer ese curso para incorporarse a la lista de peritos. La mayoría de los peritos contratan a un abogado cuando tienen que apelar los honorarios después de la sentencia, porque ya ahí el curso no los prepara para fundar un recurso. Bien, una vez que acepte el cargo puede pedir anticipo para gastos. El anticipo para gastos no es un adelanto de honorarios, es
un dinero que se le da al perito para que pueda comenzar con la pericia que le ha sido encomendada, con el dictamen que le ha sido encomendado. Por ejemplo, los peritos calígrafos tienen muchos gastos porque utilizan un papel especial, una tinta especial, y es como un adelanto para todos esos gastos que va a realizar el perito. Lo piden todos, lo pide el médico, que para nosotros no tiene mucho gasto, pero otros dicen que sí, porque si quita espacio del consultorio donde él está atendiendo y lo está alquilando, bueno, él tiene que cubrir ese espacio. Y todos piden anticipo para gastos. No se les pregunta para qué, y lo fija el juez. El perito puede pedir 5.000 pesos y el juez le puede dar 2.000, 1.000, 3.000, lo que fuera. No es un adelanto de honorarios. En la práctica, para el perito, termina siendo un adelanto de honorarios. Es darle algo para que empiece a hacer el trabajo, porque quizás va a cobrar dentro, si bien la sentencia ahora sale mucho más rápido, sale en un año, año y medio, al perito le pagan dentro de 4. Entonces, termina siendo, por más que la ley, ustedes tienen que saber que no es un anticipo de honorarios, termina siendo como una contribución para que comience a hacer el dictamen. Bien. Profe, perdón, una pregunta sobre esto. El anticipo para gastos, el monto dinerario, ¿eso lo fija el propio perito o es el juez? Lo fija el juez. El perito puede pedir lo que se le ocurra, pero lo fija y lo determina el juez, que es el que va a considerar qué monto necesita como para iniciar la pericia. ¿Y si el perito considera que esto podría hacer algo? Tendría que venir a acreditar que va a necesitar más gastos. Lo han hecho contadores cuando en otra oportunidad debían viajar porque tenían los libros, ahora es todo informático, pero antes cualquier banco tenía los libros ahí en la Casa Central, en Buenos Aires, y el perito tenía, era de acá, si no se había sorteado un perito en Buenos Aires, tenías que viajar, capaz que tenía una noche de hotel, todo lo demás, presentaba todo como un presupuesto, y ahí el juez veía si le daba más o no. Pero como no es un adelanto de honorarios, el juez puede decir, no, con esto te tenés que arreglar, y si no, tendrás que renunciar. Y si renuncias sin causa, los peritos no pueden renunciar sin causa, son pasibles de sanciones. Las sanciones que los sacan de la lista 1, 2 años o 3 años. ¿Sí? Entonces, una vez que aceptó el cargo es irrenunciable, salvo por algún motivo fundado. Bien, dictamen, solo de las partes. Yo no puedo hacer la pericia respecto de un tercero o de libros de un tercero. ¿Por qué? Bueno, jurisprudencialmente no se admite. Yo sé que habían mencionado en una clase, como que me comentaron hoy, que sí, que era posible. Bueno, no hay ningún fallo jurisprudencial que lo admita. La explicación tiene, ustedes recuerdan que, por ejemplo, la documental en poder del tercero, vos intimás al tercero, por ejemplo, que la exhiba. Bajo apercibimiento. ¿Cuál es el apercibimiento del tercero? El código no prevé ningún apercibimiento. No puedes obligar a una persona que exhiba una documentación que le pertenece en un juicio donde no es parte. Entonces, tampoco podríamos meter un contador dentro de una empresa que no es la de las partes de la causa. No podríamos meter un perito informático que se ponga a peritar, no sé, las computadoras de alguien que no es parte del proceso. No podemos hacer la pericia caligráfica respecto de un tercero, porque si el tercero no viene, no quiere hacer el cuerpo de escritura, ¿qué sanción le tenemos? ¿Le tenemos por reconocido algo? Si él no está en este juicio, no es parte en el juicio. Por lo tanto, la pericia y el dictamen es solo entre las partes del proceso. ¿Sí? Profe, que ayer lo hablábamos con Belmonte. ¿Cómo dirías? Sí, va, como yo entendí, que si la parte era una entidad que llevaba libros, por ejemplo, sí se podía hacer una pericia, digamos. Sí, la pericia es contable, pero la parte tiene que llevar libros. Ahora cuando lleguemos a la prueba pericial contable, y vas a ver, ¿cuándo vos ofreces prueba pericial contable? Cuando alguna de las partes lleva libros. Vamos a poner un ejemplo. Yo te hago un juicio a vos por
lo que sea, no sé, un pagaré, un cheque, lo que fuera. Vos eso, o ponés excepción de pago por el Banco Provincia, que vos hiciste un depósito en el Banco Provincia. Y me vas a ofrecer un perito contador para que se meta en los libros del Banco Provincia para acreditar tu depósito. No, está mal. No. O informativa. Tenés informativa. Tenés otros medios de prueba que no sean tan invasivos como es una pericial. Vos estás metiendo una persona ajena a una empresa que revise los libros respecto de un juicio donde esa empresa no es parte. Se pueden haber mezclado con eso cuando fueron a la prueba pericial contable que dice, solamente vos podés ofrecer prueba pericial contable si alguna de las partes lleva libros. Si no lleva libros, por ejemplo, un juicio entre particulares, si vos me haces un juicio a mí y vas a poner un perito contador, ¿qué va a mirar el perito contador? Yo no tengo libros, de nada. Se puede hacer, se puede probar lo que vos quieras probar por otros medios de prueba, como por ejemplo, prueba informativa. Si yo opero con Home Banking de provincia y con Galicia, librarás oficio a esas entidades para que te den información. ¿Sí? Pero no podemos meterle a un perito, a alguien que no es parte en juicio, a que se meta en su documentación o se meta en su información. ¿Sí? Es más, en los bancos, por ejemplo, existe el secreto bancario. El secreto bancario se revela cuando, cuando son las partes mismas las que están en juego. No, no podés. Imagínate que un perito entra a los libros del banco, cualquier banco, que no son los libros, sino el sistema informático, y ve absolutamente todo. Por eso es solo entre las partes. Bueno, una vez presentado el dictamen, se le corre traslado a ambas partes por el término de 5 días. Las partes lo que pueden hacer es pedir explicaciones. Nada más. Explicaciones sobre algún punto de pericia que no les quede claro, que no hayan entendido. No pueden agregar nuevos puntos, y si agregan nuevos puntos, ustedes como abogados de la contraria tienen que estar atentos para observar esos nuevos puntos, y desde el juzgado también deben decirle respecto de las explicaciones indicadas en el apartado A y D, se desestiman porque son nuevos puntos de pericia, solamente deberá contestar o evacuar la explicación del punto B. El juzgado mismo tendría que frenar si agregan nuevos puntos de pericia. ¿Se puede impugnar, impugnar un dictamen pericial? ¿Qué opinan ustedes? Sí. 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 No. No. En provincia no está prevista la impugnación. Y tampoco, pero en nación sí, ¿no, profe? Y tampoco es aceptada la impugnación. ¿Por qué? Y ya les voy a contar por qué sí en nación. ¿Cómo un abogado va a impugnar? Lo hacen todos los días. Nosotros los abogados creemos que sabemos todo, y lo que no sabemos lo inventamos. ¿Cómo vamos a impugnar un dictamen de un médico que estudió durante 6 años, más la especialización, más las residencias? ¿Cómo hacemos nosotros para impugnar un dictamen pericial que está debidamente fundado, que está debidamente explicado y que lo hizo una persona que posee conocimientos técnicos específicos que nosotros no poseemos? Entonces, no está permitida la impugnación. El 90% de los abogados impugnan las pericias. Y desde el juzgado decimos que no encontrándose prevista, téngase presente lo manifestado, algunos ni siquiera lo tienen presente, no se desestima, pero no se toma en cuenta el escrito al momento del dictado de la sentencia. Lo que podría ser, pero yo no lo podría... La valoración de todas las pruebas podría intentar tirar abajo la prueba pericial, que no es vinculante para el juez. Pero yo no he visto ningún juez que sea parte de un dictamen pericial, que sea razonado, fundado, que haya explicado el método que utilizó para brindar su dictamen, porque también el juez, para apartarse de un dictamen pericial, tendría que tener esos conocimientos técnicos que dijimos que no tenía, porque si no tiene, no hubiera llamado a un perito. En nación, sí está permitida la impugnación, pero en nación también tienen consultores técnicos, que en provincia no los tenemos. Consultor técnico es una persona que no es perito,
que lo lleva a la parte, que es de la parte, y que tiene la misma especialidad que el perito. Entonces, puede emitir un informe, que no va a ser un dictamen, y en ese informe va a poner solo lo que a la parte le conviene. No tiene la objetividad que sí tiene que tener un perito al momento de contestar los puntos de pericia. Entonces, en base al dictamen, no le quiero llamar dictamen, vamos, el informe del consultor técnico que sí tiene en Nación, se podría impugnar la pericia, pero ¿por qué? Porque tengo alguien con un conocimiento especial y que está cuestionando esta pericia que fue presentada. Pero eso solo en Nación. En provincia no hay impugnación de la prueba pericial. Solo pedido de explicaciones. Y una vez que el perito contestó las explicaciones, no hay un nuevo traslado y un nuevo pedido de explicaciones. El perito contestó las explicaciones y ahí quedó. Se terminó la pericia. Lo va a valorar el juez todo. Las explicaciones y el dictamen al momento del dictado de la sentencia. ¿Sí? Profesora, una pregunta. Yo tenía entendido que el perito sí se podía impugnar, el dictamen del perito sí se podía impugnar en el caso de que no haya concurrido el perito designado. Entonces no es una pericia. Vos no podés impugnar. Vos lo que le podés decir al juez, eso es, el código habla que producida toda la prueba, las partes pueden valorar la producida. Entonces, cosa que no te va a pasar en el proceso ejecutivo porque no vas a tener tiempo, porque es todo rápido y se termina la prueba y va directamente a la sentencia. Vos le podés decir al juez en ese momento que esta prueba no puede ser valorada porque no fue el perito designado, cosa rarísima, ya no sería pericia. No es que impugno la pericia porque está mal hecha, no es pericia. Y también la podés impugnar cuando el perito no da ningún respaldo científico de lo que está diciendo. Por ejemplo, no le pagó. No figura. No. ¿Qué método utilizaste para realizar? ¿Qué libros miraste? ¿De dónde surge lo que estás diciendo? Entonces, no sería una impugnación a los puntos de pericia, sino una pericia que no sirvió. Pero no pasa en el proceso ejecutivo porque no hay tiempo para eso. Lo que lo hace es el juez al momento de valorar toda la prueba producida en la sentencia. Podrás usarlo como argumento al tiempo de apelar. ¿Sí? Y decirle, si bien el juez de primera instancia tomó en cuenta la pericia, esta pericia no sirve por esto, pero en el momento de la apelación, no impugnar un informe pericial. Profe, sí. ¿Podría repetir cuando dijo que una vez que el perito conteste, ahí me perdí? Es decir, una vez que contesta las explicaciones. Se pone de manifiesto las explicaciones y listo, y ahí se termina. Ah, o sea que a él sí se le dan las explicaciones que le pidieron las partes. Contra esa sí él se puede exponer. No. Nadie se puede. Me refiero que él. No, es decir, las explicaciones que le solicitan las partes, él sí, ahí va a darlas. Claro, él da las explicaciones por algún punto de pericia que no se entendió, o por alguna cosa, da las explicaciones, se ponen de manifiesto las explicaciones y listo. No hay un nuevo traslado y un nuevo pedido de explicaciones de las explicaciones. Ya está, porque si no, no se termina más. Bárbaro, gracias. Vamos a la pericial contable. La pericial contable solamente procede cuando el ejecutante lleva libros de comercio. Puede ser obligatoriamente llevar libros o puede ser un comerciante que no tenga la obligación de llevarlos y los lleve. Ahí estoy viendo, no me va a dejar cambiar, que estoy viendo que están mal escritas las palabras. Entonces, nosotros vamos a ofrecer una pericial contable cuando alguna de las partes tenga la obligación de llevar libros. La eficacia probatoria de los estados contables está en el Código Civil y Comercial, el 330, me parece que era, no quiero mentir porque no veo por qué tengo que mentir. Sí, doctora, 330, dice el apunte. Justo todo a ustedes acá, así que no lo puedo ver. Bueno, es un medio de prueba. Los libros prueban contra el que lo lleva y sus sucesores. Es decir, es prueba para el que lo lleva y para los sucesores. Es indivisible, yo no puedo tomar
de los libros, lo que me sirve, lo que es favorable, y desestimar lo que no es favorable. También prueba contra el otro que lleva libros. Por ejemplo, si es entre dos personas que llevan, personas jurídicas, personas físicas que llevan libros, si yo llevo los libros en debida forma y la contraria lleva los libros en debida forma, y de esos libros existe información contradictoria, el juez tiene que alejarse de esa prueba y buscar otro medio de prueba. Porque si ambos llevan los libros en debida forma y hay una contradicción, no nos sirve. En cambio, si yo llevo los libros en debida forma y la contraria lleva los libros en forma indebida, eso es una prueba a mi favor, porque yo llevo los libros bien y el otro lleva mal los libros. El que lleva mal los libros de comercio no puede respaldar su prueba en esos libros, porque no están debidamente llevados. ¿Y quién sabe si están llevados en debida forma o no? Solo el perito contador. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en los puntos de pericia que le vamos a pedir al perito, que le pedimos al juez que desinsacule, lo tenemos que llevar de lo general a lo particular. El primer punto de pericia que le voy a preguntar es si el actor, el demandado, según en base a quien estemos revisando los libros, llevan los libros en debida forma. Ese es nuestro primer punto de pericia. Si es una pericia contable respecto de libros, lo primero que les voy a preguntar es esto. ¿Por qué? Por esa presunción que me da el 330. Y luego iríamos avanzando en cuanto a la vinculación a las partes, que también debe surgir de los libros. Por ejemplo, vamos a pensar en una pericia contable, un saldo deudor de cuenta corriente bancaria que me incorporó tarjeta de crédito. Entonces, lo primero que les voy a preguntar es si el banco lleva los libros en debida forma. Si me dice que sí, voy a segundo. Si existe alguna vinculación contractual entre el ejecutado y el banco. Si existe un contrato de apertura de cuenta corriente. Si después, si me dice que sí, voy a seguir avanzando. ¿Qué se pactó dentro de ese contrato de cuenta corriente? Si además el deudor tiene otros productos además de la cuenta corriente del banco. Y ahí me va a decir sí, tarjeta de crédito. Para que me diga cómo se había pactado el pago de esa tarjeta de crédito. Y ahí voy llevando al perito de lo general a lo puntual, a lo que yo quiero acreditar. Si yo directamente le pregunto al perito para que me diga si se volcó la tarjeta de crédito número tal en la cuenta corriente tal, y yo no tengo acreditado que esa cuenta corriente era exclusiva para el débito de la tarjeta de crédito, o que se había creado una cuenta corriente, yo me estoy salteando pasos, me estoy salteando elementos que el juez necesita para el dictado de la sentencia. Así que vayan pasando lentamente, repasando todos los puntos de pericia, y vayan de lo general a lo particular, y que la última pregunta sea lo que ustedes le quieren probar al juez. Siempre le agregan todos todo otro dato de interés. El perito no puede decir más nada, no puede dar su opinión, solamente se tiene que limitar a contar los puntos de pericia. Por lo tanto, ese punto de pericia genérico no sirve y el perito no debe responder. ¿Sí? Paso rápidamente a la pericial caligráfica, que tengo que volar a la facultad, no sé si va a llegar. Pericial caligráfica. Profe, una pregunta, ¿va a subir el power al campus? Sí, lo subo siempre después de las dos clases. Gracias. Pericial caligráfica. ¿Cuándo voy a ofrecer una pericial caligráfica si yo quiero acreditar que la firma que se me atribuye no es mía? O cuando, más allá de que la firma sea mía, se adulteró el documento. No en el supuesto del pagaré firmado en blanco. El pagaré firmado en blanco es un mandato tácito. Pero si yo firmé un pagaré y veo que adulteraron, y en vez de 60, me cambiaron y me pusieron 70, que agregaron un 0. Eso sí puedo acreditarlo y es pasible de excepción de falsedad con una pericia caligráfica. Si lo que yo quiero acreditar es que la firma no es mía, ¿cómo voy a ofrecer la prueba pericial? Pericial caligráfica. Le solicito al señor juez que desinsacule un perito calígrafo a los fines
de que evacúe los siguientes puntos de pericia. Uno solo. ¿Cuál va a ser? Si la firma que luce el instrumento de foca tal o el instrumento, identifíquenlo, pertenece al ejecutado. Punto. Ese es mi único punto de pericia en la excepción de falsedad de firma. ¿Sí? Lo que también le tengo que decir al perito es cómo tiene que hacer eso. ¿Cómo tiene que decir si la firma me pertenece o no? ¿Qué método tiene que utilizar? El método que tiene que utilizar es el cuerpo de escritura. Entonces le voy a decir, se desinsacule perito calígrafo, a los fines de que una vez confeccionado el cuerpo de escritura por parte del ejecutado, informe si la firma inserta en el pagaré le pertenece. Punto. Le tengo que decir al juez, ¿qué especialidad de perito quiero? Y le tengo que decir al perito, ¿cómo quiero, que, por qué método quiero que me diga si la firma pertenece o no al ejecutado? ¿Por qué cuerpo de escritura y no cotejo? Si el deudor está presente y no está imposibilitado de escribir, lo correcto es que se haga un cuerpo de escritura. Que venga, se siente, firme, se fija una audiencia en el juzgado, viene la persona y el perito le va a decir, en distintas hojas, escriba con la izquierda, con la derecha, sentado, parado, en movimiento. Le hace firmar de determinadas maneras varias hojas y en base a eso, que es un cuerpo de escritura, va a emitir su dictamen. Si el deudor está imposibilitado, ¿por qué? Porque está fracturado y tiene un yeso, una fractura para 6, 7 meses y no queremos esperar. Si falleció, o si tiene algún otro impedimento, sé, quedó con la visión disminuida, ahí recién vamos a acudir al cotejo. El cotejo es sin la presencia del ejecutado. El cotejo es, teniendo a la vista el perito documentos indubitados, proceda a cotejar si la firma inserta en el instrumento puede serle atribuida al ejecutado. ¿Se entendió la diferencia de cuándo va cuerpo de escritura y cuándo cotejo? Sí. Sí, doctora, tengo una duda. ¿Qué pasa en el caso que está presente? No le pido cotejo. Sí, Carolina. ¿Qué pasa en el caso que o no pueda firmar, no sé, o haya fallecido en el caso de una sucesión, supongamos, y que justamente no haya una firma indubitada? ¿Cómo se resuelve eso? Tenés que buscar firma indubitada, si no, no se puede. Los herederos mismos, que son los que van a venir y decir, yo no sé si la firma es o no del deudor, porque alguien tiene que desconocer la firma para que vos llegues a esta prueba, tendrán que librar oficio a las entidades bancarias, a ver si en algún momento firmó, alguna escribanía si tiene una propiedad, al registro de conducir si tiene registrada alguna firma. Tenés que intentar vos, que sos el que ofrece la prueba y la excepción, vos le tenés que arrimar documentos al perito para que haga la prueba. Si alguna vez intervino en un juicio esta persona y firmó un escrito, ahí también tenés una firma, porque una vez que tiene el cargo, es un instrumento público. ¿Sí? Bueno, chicos, el registro de las personas, porque documentos sí o sí tenía. No llegó a la facultad. Profe, usted dijo en el momento de la firma, y el otro, es decir, la pericia caligráfica, si la firma no se le atribuye, es decir, la que se me atribuye no es mía, y en el caso... No entiendo la pregunta. Adulteración de instrumento. Adulteración de instrumento. Bárbaro, gracias. Cualquier pregunta me la hacen al mail, chicos, no llego. Tengo que, gracias, profe. Además, gracias. Chao, gracias. Gracias, doctora.